Ezo hau trebezia pa, menperauta akazu, ez? ¿eh? Zer batzuk, ba, berrixak gara lehiltzara honetan, e, txe honetan, eta, bueno, zintzotan oso, esaten dotzuet, ba, lana egiten ari garala, eta lana e, egingo dogula, ba, kontu hauek gizartearen beharri zanei alik eta egoera oberenean erantzunak eman manalizateko. E, entrando en los presupuestos, me gustaría comentar que, que para 2017, Contemplamos, como usted bien ha dicho, una capacidad de gasto de algo más de 11.000 millones de euros, que son 126 millones de euros más que en 2016, eh, habiendo incrementado este, esta capacidad de gasto en 1,2% respecto al año anterior. Eh, desde nuestro punto de vista, es una pena que, ante las previsiones de crecimiento de la economía vasca en 2017, que se sitúan en un 2,3%, la capacidad de gasto nuestra sea más de un punto inferior. Mi pregunta es por qué. Eh, ¿Es acaso un ejercicio de escrupuloso realismo, ya que los ingresos fiscales no se ajustan a nuestro desarrollo económico? Eh, al fin y al cabo, usted mismo, eh, señora Spiazu, decía desde antes de hacerse público el borrador de presupuestos, que estos presupuestos pues, no eran para echar cohetes eh, debido a la actual coyuntura económica. Y bueno, vemos que un año más pues, tendremos que, que apretarnos el cinturón. Y el problema es que el cinturón siempre se lo aprietan las mismas personas. El problema es que siempre pues, el cinturón ahoga más a las clases bajas y a las clases medias. Y es verdad que el PNV debiera haberse dirigido hacia una política fiscal progresiva hace mucho tiempo, pero siempre ha renunciado a ello. Señora Aspiazu, usted parece que ha querido abrir el melón, pero ha dado algún paso anterior el Gobierno anterior al respecto y, sobre todo, ¿qué pasos piensa dar usted y su equipo para que el tamaño del pastel sea mayor y podamos hacer frente a las necesidades reales y actuales de la ciudadanía vasca? Ya saben eh, ustedes y los aquí presentes, porque lo he repetido más de una vez, que si realmente quieren usted y su equipo progresivizar la política fiscal en este caso, empezando con el impuesto de sociedades, que nos tendrá siempre a su lado. Eh, del total de los ingresos, un 17% son ingresos propios. ¿Hay alguna intención de realizar alguna reforma para que durante esta legislatura y en años posteriores aumente este porcentaje? Porque bueno, este año la variación respecto a la anterior ha descendido 2,4 puntos porcentuales y nos gustaría saber qué acciones piensan llevar a cabo. Es verdad. Eh, señor Azpiazu, que las partidas que más incrementan porcentualmente respecto al año pasado son aquellas destinadas a combatir la pobreza. Eh, los números así lo acreditan y observamos una interesante subida en las ayudas de emergencia social, que al menos pues es un paso adelante. Pero es verdad que nos parece insuficiente y creemos que una vez más los ayuntamientos que tengan recursos Suficientes podrán hacer frente a las necesidades que la ciudadanía demande durante los 365 días del año. Sin embargo, los que no tengan recursos suficientes a lo mejor solo pueden hacer frente a 300 días del año. Antes se agotaban en septiembre, ahora a lo mejor llegan hasta noviembre, pero sigue siendo insuficiente. ¿Piensa este Gobierno llevar alguna acción a cabo cuando estas se agoten? ¿O que caiga toda la responsabilidad una vez más sobre los ayuntamientos? Porque. Les recuerdo que en 2015 las tres capitales vascas aportaron cerca de un millón de euros cada una, algunas más de un millón. Al mismo tiempo, se puede apreciar claramente una pequeña maniobra, digamos, para ocultar que no avanzamos nada en la renta de garantía de ingresos. Se puede apreciar cómo los recursos destinados a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda se incrementan en casi un 6,1% sobre el presupuesto del año 2016. Es verdad, señor Espiazo hasta los 491 millones de euros exactamente, como usted bien ha dicho, lo que, sin embargo, en la práctica, solo supone igualar la previsión de cierre de gasto de 2016, maquillar un poco las cuentas sin ofrecer nada nuevo en este caso, para, bueno, pues no hacer frente a los problemas urgentes de la ciudadanía, como pueden ser el equiparar la RGI con el salario mínimo interprofesional o revertir el recorte del 7% aplicado durante los cinco últimos años. Desde que el ejecutivo de Pachi López lo llevara a cabo. ¿Tienen ustedes previsto revertir el recorte del 7% durante esta legislatura? ¿Tienen ustedes previsto equiparar la RGI con el salario mínimo interprofesional o seguiremos haciéndonos trampas al solitario? Eh, dice usted ciertamente que los recursos para el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda han aumentado un 12,9 eh, 12 millones de euros. Pero creo que todas las personas aquí presentes también nos acordamos cuando el consejero eh, Arriola dijo aquí mismo en su comparecencia que no contaba con recursos suficientes para realizar una buena política de vivienda. ¿Qué políticas dejarán de hacerse por esta falta de recursos en el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda? Y, sobre todo, ¿cómo afectarán a la ciudadanía de este país? Tampoco podemos obviar el insignificante incremento en la partida de re retribuciones de personal. Esta partida ha aumentado un 1% cuando el IPC de 2016 aumentó en 1,5% y cuando se prevé que en 2017 este aumento sea del 2%. Una vez más, los y las trabajadoras del sector público de nuestro país siguen perdiendo poder adquisitivo. Estos presupuestos ponen una vez más encima de la mesa que más allá de la propaganda, muchas veces, el Gobierno vasco no apuesta seriamente por los y las trabajadoras del sector público vasco. Un gobierno liderado por el señor Urcuyu que ha destruido más de 21.400 empleos en los últimos años, generando una desmesurada precariedad entre los y las trabajadoras de la Administración de Euskadi, donde hoy en día uno de cada tres está en situación de interinidad. Por poner simples ejemplos, Osakideza, precariedad, alcanza 34,8%. Educación, 38%. En limpieza y cocina alcanza un 60%, mientras que en la Administración General es del 35%. Alta temporalidad como instrumento de privatización y con una Administración paralela de más de 55.000 trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, el número de altos cargos aumenta en 17 miembros, incrementando la partida en un 12,2%. Más de 12 millones de euros para el salario de 164 altos cargos. La plantilla de asesores también aumenta en un 28%. ¿Nos podrían responder si esa subida de altos cargos y asesores es incompatible con la subida digna del salario de los funcionarios y de las funcionarias o es que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? La carga de deuda, que usted también ha reflejado, que ha incrementado nota notablemente, supone la cuarta partida más importante del presupuesto, con más de mil millones de euros, después de salud de educación y casi equiparable a desarrollo económico e infraestructuras, solo 6 millones de euros por encima de, de la deuda. 1.036 millones de euros entre el gasto financiero por intereses y la amortización de, de, de deuda. Este gasto se distribuye por una parte en deuda pública interior y por otra en préstamos con entidades de crédito, además de 17,8 millones de gastos de formalización de empréstitos y emisiones de deuda. Una vez analizado el presupuesto del gasto de la deuda, se nos sugieren varias preguntas, las cuales le hago a continuación. ¿A qué se debe la partida Comunicación Institucional pu y pu Publicidad de 54.395 euros? ¿A qué se debe el servicio Router Bloomberg de 30.000 euros? En relación a los 17,8 millones de gastos de formalización de empréstitos y emisiones de deuda, ¿cuál es su desglose y a qué entidades se abona? En relación a los préstamos con entidades de crédito, Podría especificar las entidades destinatarias de los intereses y la deuda amortizada, así como condiciones particulares que se pactaron para ella. Por otra parte, en relación al volumen total de la deuda, en el tercer trimestre de 2016, 10.264 millones de euros, un 15,2% del PIB y 4.738 euros per cápita, sería conveniente también conocer las previsiones de pagos en esta legislatura. Creemos que es necesario conocer en relación al origen de la deuda, con quién está contraída, en qué condiciones y desde una perspectiva de la gestión del Gobierno, en qué ámbitos se ha generado el déficit. En definitiva, observamos con una cierta melancolía titulares de hace apenas un mes, titulares en los que usted decía que confiaba en el apoyo del Carrequín Podemos a unas cuentas bastante sociales. Y seguimos confiando en poder llegar a acuerdos donde estas cuentas realmente sirvan principalmente para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Y esperamos poder entendernos por el bien de los vascos y de las vascas. Y ya en una segunda intervención dejaré para preguntar un poquito más por partidas específicas y que le pueda dar tiempo a responder tranquilamente.